Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia, y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a un nuevo programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juanfran Albert, director del Descubierto, y me acompaña como siempre Adrián Juste, jefe de redacción. ¿Qué tal, Adrián? Bien, aquí estamos. Preparados, ¿no? Preparados un poco, porque hoy la verdad es que creo que vamos a tener un programa bastante especial con un invitado que, bueno, que yo estoy absolutamente encantado. Mira, aquí estamos los hijos de Soros, los guerreros de Soros, ¿no? Los guerreros de Soros. Ivano. Sería un buen partido político de coña, ¿no? De estos que sacan en los países nórdicos a veces y que sacan escaños y todo. Que sacan tres o cuatro escaños. Hombre, luego no hay un grupo por ahí neonazi que se llama los guardianes del juramento, porque nosotros no podemos ser los guerreros de Soros. Sí. Efectivamente, luego sobre lo de Soros comentaré una cosa que me ha hecho mucha gracia, que la ha publicado Wall Street Wolverine. Ay, pero bueno. Sí. Pues bueno, como sabéis, el programa va a constar de tres secciones. La primera, el debate, donde vamos a tratar, pues bueno, de una premisa principal, que en este caso va a ser sobre la extrema derecha y la justicia, ¿no? Con el que tenemos con un invitado que creo que sabe bastante del tema. Dos, actualidad, donde vamos a hablar un poquito de todas las noticias que ha ocurrido sobre la extrema derecha, las más relevantes de la última semana. Y tres, desmontando la extrema derecha, donde Adrián, pues bueno, nos va a traer discursos, tweets, un vídeo, ¿no? Donde vamos a poder ver cómo es ese discurso y a desmontarlo en directo, ¿no? Adrián, hoy, ¿qué nos has traído? ¿Hoy alguna pista? ¿Alguna? Sí, he intentado, porque claro, encontrar vídeos de esta temática es complicado, porque evidentemente a nivel político muy poca gente se moja en este tipo de cuestiones, más allá de meras justificaciones. Entonces me he ido un poco con la tangente, poniendo un poco el foco en la actualidad. Entonces yo creo que he cogido un par de entrevistas a personalidades de extrema derecha. Yo creo que va a ser interesante. Va a ser un desmontando un poco peculiar. Va a ser más un comentando que un desmontando. Pero sí que va a ser muy interesante, porque estamos viendo que la extrema derecha en vísperas de elecciones siempre cambia un poco su estrategia, cambia un poco el foco, y están pasando cositas en España que yo creo que son interesantes, ver cómo la extrema derecha también se amolda a los conflictos, como hizo Vox con el tema de Ucrania y Rusia, ¿no? Cómo cambió el discurso rápidamente y todo este tema. Sobre el invitado de hoy y el debate de hoy, yo quería añadir que suele pasar bastante que cuando invitamos a una persona relativamente conocida, una figura conocida por lo menos aunque sea en redes o a nivel comunicativo, siempre hay alguien que, incluso antes de llegar al stream, sabéis que troles tenemos siempre, gente que viene a molestar tenemos siempre, no pasa nada, lo baneamos, pero a veces, cuando el invitado es demasiado conocido, incluso recibimos mensajes antes. Y en este caso también ha sido así, alguien nos ha enviado un mensaje en plan de a ver a ese que invitáis, no sé qué, no sé cuántos, por supuesto un nazi de turno. Vaya, qué sorpresa. Que es señal de no, porque tal, porque no sé qué. Bueno, una serie de bulos que han corrido sobre él y sobre mucha gente que hemos invitado aquí. Pues bueno, han intentado dar por el saco. Señal de que va a ser un invitado de la hostia, por cierto. Porque si hasta incluso antes del stream ya empiezan a soltar su mierda, quiere decir que se viene, yo creo que un debate, una tertulia, una entrevista, un directo muy interesante, y espero que os quedéis, porque además el invitado se irá prontito, así que hay que aprovechar el tiempo. Efectivamente. Bueno, y solamente agradecerte, Cudeiros Arx, por esa suscripción, ya 7 meses, muchísimas gracias por ayudarnos a seguir adelante. Y bueno, ya sin más dilación, vamos a pasar a hablar, ¿no?, de la extrema derecha y la justicia con este invitado tan relevante que hemos traído hoy, el magistrado Joaquín Bosch. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros esta noche y poder charlar un poco sobre estos temas. Nada, el placer es nuestro, Joaquín. La verdad es que nos hacía mucha ilusión, ¿no?, tenerte por aquí, porque creo que, bueno, vas a poder iluminarnos, ¿no?, por así decirlo, sobre algunos temas que yo creo que todos tenemos un poco en la cabeza y que, claro,
al ser no las ramas del derecho y muchas dudas, ¿no? Muchas dudas que creo que vas a poder aclararnos. La gente ya te está ahí saludando, ¿no? o sea que muy bien. Pues nada, Joaquín, la verdad es que yo para empezar un poco, ¿no?, en la conversación de hoy, antes de entrar en el tema, la verdad es que tenemos algunas preguntas, ¿no? Algunas quizás son un poco básicas, pero claro, nunca hemos tenido aquí un magistrado. Entonces, claro, yo era por si me podías contar un poco, pues bueno, tu historia, ¿no? La historia de Joaquín Bosch y cómo es el día a día, ¿no? ¿Cómo es ser magistrado? Bueno, ser magistrado en un país como el nuestro, con recursos muy insuficientes en juzgados de trinchera, digamos, claro, juzgados de base, estoy en juzgado de primera instancia de instrucción, ¿no?, que es la base de nuestro sistema judicial, es, pues eso, es trabajar a más del doble de las previsiones oficiales de carga y estar sin parar continuamente, tener todos los días juicios, declaraciones, una semana de guardia al mes y sobre todo algo que se difunde poco, pero bueno, no está mal recordarlo de vez en cuando, estar en espacios jurídicos en los que resolvemos sobre todo cuestiones que deberían ser solucionadas por los mecanismos de un Estado social que en este país brilla por su ausencia. Es multitud de problemas que son problemas sociales, de falta de medidas habitacionales, de medidas en el ámbito de apoyo psiquiátrico, toxicomanías. Esto es el pan nuestro de cada día, los juzgados de base, y efectivamente los jueces y las juezas difícilmente podemos resolver muchísimas de las carencias de nuestro mínimo Estado social. Claro, claro. Desde luego, ¿no?, ha habido una reducción del Estado social, ¿no?, que ha sido un proceso, yo creo, que de desregulación a nivel internacional, ¿no?, por la globalización y, bueno, muchas más cosas. Me ha llamado mucho la atención que hayas comentado dos cosas, ¿no? El problema habitacional y el ámbito de la salud mental, ¿no? Un tema sobre el que hay muy pocos recursos, ¿no? Yo la verdad es que a día de hoy aún escucho muchos bulos sobre el problema de la ocupación, ¿no? Pero bulos de que se han disparado las ocupaciones, bulos de que es que a un ocupa no se le puede echar si lleva más de 48 horas... Y esto, dices, es que se lo digo hasta políticos de nivel, bueno, hasta estatal, ¿no?, pero políticos de nivel municipal, autonómico. Claro, a mí me gustaría saber, bueno, ya hemos visto, ¿no?, a jueces en televisión diciendo que esto no es así, ¿no? Pero me gustaría saber un poco tu opinión sobre esto y sobre estos bulos y sobre qué comentáis, ¿no?, en la carrera judicial un poco de todo esto. Bueno, en el ámbito judicial es bastante significativo, ¿no?, que entre juezas y jueces de todas las sensibilidades ideológicas se tenga claro que todo este tema de las ocupaciones es sobre todo una gran campaña detrás de la que hay, con mucha probabilidad, intereses económicos por un lado e intereses políticos en generar un clima de miedo. De hecho, yo conozco muchísimas personas cercanas que me preguntan si es cierto que si van a salir a comprar después de entrar ocupas en su casa. Se ha generado una especie de terror social de manera, yo creo que muy irresponsable, pero al mismo tiempo también muy interesada. Y como comentaba, en el ámbito judicial está muy asumido que no existe el problema que se quiere vender, no existe ese problema de que te puede entrar en la vivienda habitual. Estadísticamente es más probable, por los números oficiales, que si sales a la calle alguien te pueda matar. Y a pesar de que esas posibilidades son muy bajas, es altamente improbable de que salgamos a la calle y alguien nos mate, pero es más probable que te maten a que alguien entre en tu casa, ¿no?, con los números en la mano. No existe un problema de ocupaciones de viviendas habituales. Existe un problema, como tantos que tenemos en el juzgado, en el que sí que hay ocupaciones de viviendas vacías, que más de un 90% son propiedad de los bancos, de fondos de inversión o de otras personas jurídicas. Pero es un problema, como decía, como tantísimos que tenemos en los juzgados, pero muy inferior, porque los juzgados tenemos en multitud de casos de progenitores que no pagan la pensión a sus hijos. Tenemos multitud de casos de violencia de género, de agresiones machistas, de agresiones sexuales, de delitos societarios, de asesinatos. Pero claro, pretender que lo que es un delito leve de usurpación de inmuebles sea el principal problema del ámbito penal de nuestro país, cuando es un problema, como muchos otros, pero de inferior gravedad, pues nos muestra cómo se puede fabricar una campaña de bulos cuando hay determinados intereses detrás de generar, ¿no?, ese miedo social, ¿no?
Claro, es que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Como, porque yo lo he vivido con mi propio trabajo, como a nivel político o incluso comunicativo se vende una imagen de lo que es una cosa. Por ejemplo, yo he trabajado durante mucho tiempo en el sistema penal con menores, por ejemplo, en centro de menores, ¿no? Y como psicólogo, ¿no? Y cómo se vende una imagen que luego no es real. Entonces, yo imagino que en la justicia, que además es más complicado llegar, es decir, psicólogos hay un montón, pero jueces no tanto. O sea, un mundo que es todavía más reducido, tiene que tener una distorsión de la imagen todavía mucho más fuerte, ¿no? O sea, según el interés político de turno. Y yo creo que con el tema de las viviendas está súper claro, pero también pasa con más cosas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las denuncias falsas por violencia de género. ¿Dónde crees que también podría pasar esto, ¿no? Que haya una distorsión de los datos que cualquiera puede ver. Por ejemplo, aparte del ejemplo que hemos puesto de la vivienda. Yo tengo la impresión que muchas de estas campañas de bulos están muy relacionadas con la actividad creciente de los grupos de extrema derecha en nuestro país, ¿no? En los últimos años. Sin duda también puede haber, en caso por caso, otro tipo de intereses, a veces económicos o de otro tipo, pero en el ámbito político está claro que genera réditos provocar inestabilidad e inseguridad, porque para determinados discursos autoritarios el hecho de hacer creer a la gente que vienen miles de extranjeros a robarnos el pan, que no puedes salir de la casa porque te entran en tu vivienda, que los hombres no tienen derechos y todos los derechos los tienen las mujeres. Generar esos climas sociales favorece determinados discursos políticos. Y en algunos supuestos no se permite que la realidad estropee el bulo, digamos. Y entonces lo que se hace es fabricar falsedades para poder favorecer, como decía, discursos autoritarios, discursos ultraconservadores que provoquen cierto pánico social. Y como decía, yo tengo familiares que me han llegado a llamar para preguntarme si es cierto que te puede entrar en su casa, ¿no? ¿Cómo se puede generar miedo sobre datos inexistentes, ¿no? Datos irreales. Tal, ¿no? Cual. Por ahí yo creo que van en algunas tendencias de la actualidad. Efectivamente, ¿no? A mí, por ejemplo, me hace mucha gracia en Galicia, ¿no? El PP creó un teléfono antiocupación y resulta que en un año tuvo 30 llamadas. Costó 27.000 euros, casi 1.000 euros la llamada, ¿no? Y claro, lo gracioso de esto fue que, además, la mayoría de gente que llamó, la mitad eran propietarios de grandes edificios. Ciudadanos particulares habían dos o tres, porque el resto eran que si un abogado, que si un propietario, que si un, bueno, un cargo de estos sobre de propiedad, no sé qué era. Pero sí detectaron que efectivamente había un gran miedo en la población sobre la ocupación en el informe que hicieron, ¿no? Entonces es un poco esto que has estado comentando, que se está alimentando. Uh-huh. A mí también has comentado algunas cosas, ¿no? Sobre un poco cómo estos discursos autoritarios se benefician, ¿no? Del auge. Del auge. O sea, cómo la extrema derecha utiliza todo esto, ¿no? En su discurso autoritario. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. La criminalidad, en términos absolutos, no ha parado de bajar, ¿no? Me refiero a los delitos graves de asesinato, violencia, no han parado de bajar. En cambio, la sensación de inseguridad es muy alta. Estoy en lo cierto, ¿no? Es decir, la delincuencia en España ha ido a menos y además es algo que corroboran los datos, ¿no? Y sobre todo la más violenta. Son paradojas muy interesantes. Vivimos en uno de los países más seguros del mundo y además con diferencia. Nuestra tasa de muertes violentas por habitante no solo es que esté entre las más bajas de Europa, sino está a una distancia abismal de países como Estados Unidos y no digamos, por ejemplo, de Centroamérica. Vamos, eso lo notamos. Una persona hoy puede salir tranquilamente por el centro de las principales ciudades del país sin miedo a que le pueda pasar nada. Pero al mismo tiempo la paradoja es que tenemos las mayores tasas de presos por habitante en el ámbito europeo y también las leyes penales más duras porque no dejan de endurecerse las penas, ¿no? Esa es una gran paradoja. Pero si nos fijamos, ¿cómo se consigue cambiar la percepción social de esa realidad a partir de datos irreales?
pues repitiendo continuamente, si nos fijamos en determinados medios de comunicación, están continuamente repitiendo los mismos crímenes violentos, los mismos asesinatos, las mismas conductas por las que enseguida se pine cadena perpetua, vamos, no, ni siquiera revisable o incluso pena de muerte. Pero los datos lo que nos indican es todo lo contrario. Pero claro, decir que vivimos en un país muy seguro y que no necesitamos leyes penales más duras, eso nos favorece, como decía, discursos autoritarios, que son los que favorecen los discursos conservadores y especialmente los ultraconservadores. Vale. Una pregunta que bueno, creo que todo el mundo se puede hacer, ¿no? Cuando, sobre todo cuando te empieza a seguir, es que, claro, no abundan los jueces que se dediquen a hacer una actividad comunicativa como la tuya. Yo, de hecho, se me ocurren pocos, o ninguno, prácticamente. Evidentemente porque no va con tu puesto de trabajo. Es una cosa que tú haces porque te gusta, en tu tiempo libre o lo que sea. ¿Cómo das un poco ese salto, no? ¿Por qué decides empezar esta labor comunicativa, venir a entrevistas como la nuestra, o la actividad que haces en Twitter, por ejemplo, ¿no? Explicando cosas, ¿no? Hacer, para mí, incluso más que activismo, yo creo que haces una labor muy divulgativa, ¿no? De explicar lo que son las cosas a la gente. Y también para mostrar un poco la realidad. ¿Cómo se te ocurre un poco dar ese salto? Y si pensabas que ibas a tener un poco esta resonancia, ¿no? Este éxito, ¿no? Por así decirlo. Tampoco quería llamarlo éxito, pero bueno, que puedas llegar a un montón de gente. No, a mí la palabra activismo me gusta, ¿eh? Creo que no hay por qué disimularla. Sí, me considero un activista cívico. Y me hace mucha gracia, sobre todo, estos trolls que comentáis, esta gente en redes que se dedica a odiar y a investir. Este tipo es más activista que juez. Y creo que incluso pueden acertar. Yo soy juez y me considero un activista cívico. Yo por la mañana o cuando estoy a 24 horas, cuando estoy de guardia, yo soy juez y hago mi trabajo. Dicto sentencias, resuelvo conflictos y no soy activista. Cuando acabo mi trabajo o cuando considero que debo decir cosas, tengo derecho a ser un activista en defensa de los derechos humanos. Solo falta eso, que la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos nos concede a los jueces idénticos derechos en algunos ámbitos que otros ciudadanos, como la libertad de expresión, el poder mostrar nuestras opiniones, y yo creo que no tengo por qué limitarla. Y yo creo que es positivo para la sociedad que los jueces sean activistas en defensa de los derechos humanos, del servicio público de la justicia, de la independencia judicial. Y por eso, vamos, lo de activista no me molesta en absoluto, al contrario, lo reivindico, ¿no? Y creo que es perfectamente compatible y que son dos cosas que son diferentes, pero pueden ser complementarias. Y en mi caso, yo era un tipo desconocido para la opinión pública, pero en un momento dado, pues mi organización profesional, Juezas y Jueces para la Democracia, decidió nombrarme el portavoz de la asociación. Y esto hizo que me convirtiera en una persona más conocida en el ámbito público, pues que algunos medios me llamaran, sobre todo la televisión, que tiene una capacidad muy importante, ¿no?, para llegar a muchísima gente, y a partir de ahí me impliqué en redes sociales y me convertí en una persona más conocida. Pero vamos, seguramente yo no sería una persona a la que la gente identifica si no hubiera sido entre 2012 y 2016 portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Es posible, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me ha gustado mucho, ¿no?, esa reivindicación del activismo, porque claro, la extrema derecha, ¿no?, como sabe precisamente, aunque es curioso que ellos también son muy activistas, ¿no?, que el activismo iba muy relacionado a la izquierda, como intenta decir que los activistas en verdad son algo negativo, ¿no? Es algo malo, es algo totalmente ideologizado. Y tú dices, pero ¿qué pasa? Que vosotros no sois nada ideológicos, ¿no? Y más cuando se habla de derechos humanos, ¿no? Que ahora ya estamos en un momento que hablar de derechos humanos es algo progre. Eres comunista. Y tú dices, pero estamos llegando a un momento absurdo, ¿no? ¿Cómo va a ser hablar de derechos humanos algo progresista? Ojalá toda la gente conservadora estuviera a tope con los derechos humanos, que además recordemos que viene de una tradición cristiana, ¿no? Los derechos naturales, que era, vamos, eso era base del cristianismo, ¿no?, y el catolicismo especialmente. A mí, Joaquín, la verdad es que me gustaría que nos hablases un poco de las asociaciones de jueces, la verdad, porque tú eres portavoz, ¿no?, de una asociación progresista, pero la gran mayoría de asociaciones, si no me equivoco, son conservadoras, ¿no? Que nos hablases un poquito de ese mundillo brevemente, de asociaciones, ¿no?, y de vuestra labor.
Es el mundo de las asociaciones profesionales, es bastante complejo y difícil de entender desde fuera, porque primero, somos una profesión realmente tremendamente opaca. Es realmente difícil saber lo que se cuece ahí dentro, ¿no? Lo sabemos lo que estamos dentro, pero a veces los debates internos en la judicatura pueden ser de una enorme intensidad, pero no salen al exterior. Yo creo que ha habido momentos especialmente tensos y duros en la profesión, como por ejemplo la primera sentencia de la manada, ¿no? Y todo el debate que se generó, las críticas del movimiento feminista, esto generó también reflexiones internas muy potentes, pero con muy poca trascendencia al exterior. Por supuesto, el tema del proceso provocó ciertas convulsiones, ¿no?, en el interior de la judicatura por cómo se vivió todo aquello. Y bueno, yo creo que está claro, y es poco discutible, que hay una organización que se reivindica como progresista, que es Juezas y Jueces para la Democracia, y luego hay una asociación mayoritaria que suele ser considerada como conservadora, que es la mayoritaria, la asociación profesional de la magistratura, y eso ni siquiera a ellos les genera grandes problemas de identificación. Y luego hay otras dos organizaciones que son la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, que ellos se identifican sobre todo como entidades que defienden los derechos profesionales de los jueces, que los integran, la defensa de la independencia judicial, sobre todo otro tipo de Consejo General del Poder Judicial, que habitualmente son identificadas como conservadoras también, menos conservadoras que la mayoritaria, pero que creo que el tema es más complejo, porque ahí dentro puede haber, y los hay, jueces de perfil progresista, aunque no sean mayoría, pero son, digamos, que tienen una base un poco más plural y están muy centradas en cuestiones estrictamente judiciales. Solamente Jueces y Jueces para la Democracia pues tienen una mayor actividad de defensa de los derechos humanos en nuestro país y en otras partes del mundo, y de proximidad a entidades sociales, a sindicatos, a colectivos de todo tipo. No nos consideramos una asociación cerrada únicamente del mundo judicial, a diferencia de las otras tres, que sí que ven con más recelo, ¿no?, esa actividad con entidades del espacio social. La verdad es que muy interesante. Yo también te quería preguntar, ahí así un poco entrando en materia, ¿no? El avance de la extrema derecha, a ti imagino que te preocupará, ¿no? Es decir, a tu organización imagino que también preocupará. Y dentro del mundo judicial, ¿preocupa de alguna manera o se ve como, pues bueno, pues, o se ve como mundos independientes, ¿no? De, pues bueno, nosotros aquí estamos con nuestras cosas y que venga la política, ¿no? Y que vaya. Bien, yo como juez tengo algunas prohibiciones, entre ellas no debo calificar a partidos políticos por sí mismos, pero sí que como ciudadano sí que veo con preocupación la implantación creciente de grupos vinculados a la extrema derecha, sobre todo que determinados discursos contrarios a los derechos fundamentales, contrarios a los derechos de las personas migrantes, a los derechos a la igualdad, a los derechos de las mujeres, que haya una involución en materia de derechos humanos en nuestro país, a mí eso me parece tremendamente preocupante, y sí que en algunos ámbitos la irrupción de esos discursos, pues yo creo que debería hacer saltar algunas alarmas y prestar mucha atención. Hace un momento estábamos hablando De la ocupación, por ejemplo, ¿no?, que un tema donde se ve el discurso social de los grupos de extrema derecha. No hace demasiado, tras la crisis económica de 2007-2008, se despertó una fuerte ola de solidaridad, que yo creo que no era cuestionada, al menos en público, por casi nadie, con la gente que sufría los desahucios, las personas que no podían pagar sus cuotas hipotecarias, incluso aquellos que no podían pagar sus alquileres, simplemente porque se habían quedado sin ingresos, porque eran víctimas de una crisis económica de la que no tenían la menor responsabilidad. En cambio, en los últimos años asistimos a todo tipo de fenómenos que no existían, ¿no? Y esto está claro que viene por los discursos sociales de los grupos de extrema derecha. En fin, conceptos como aquello del inquiocupa, ¿no?, como criminalizar a personas simplemente porque no tienen un lugar donde vivir, porque como comentabais hace un momento, el Estado social no está funcionando. Si hubiera alternativas habitacionales, como hay en democracias europeas más avanzadas, no habría ocupaciones de viviendas vacías. Pero si esto existe, es porque el Estado social está fallando y también las prestaciones
sociales. Por eso yo creo que hay que ver con preocupación el avance de estos discursos, porque estamos retrocediendo en algunos ámbitos. De la solidaridad con las víctimas de los desahucios, estamos pasando a criminalización de la gente que no ve garantizada su derecho a la vivienda. Y bueno, y como un apunte por lo que en la judicatura, algunos vemos con preocupación esos avances, pero la judicatura es una campana de cristal. Y hay sectores que yo creo que no son mayoritarios, pero sí que creo que hay sectores de la propia judicatura en los que se ha mostrado cierta permeabilidad al discurso de la extrema derecha. Y si hay extrema derecha en la calle, por supuesto que también hay extrema derecha en la judicatura, y yo creo que creciente, aunque no sea mayoritaria, sí que tiene una presencia que a mí me parece preocupante. Claro, mira, tenemos algunas preguntas del público, ¿no? Que no sé, claro, si podrás contestarlas o siquiera las sabrás, ¿no? Por un lado, se ha hablado mucho de la presencia de magistrados del Opus, ¿no? En la carrera judicial. Es decir, yo a título personal, yo de hecho siempre he oído que son una mayoría, no una mayoría de carrera judicial, ¿no? Pero un grupo mayoritario dentro de la carrera judicial. No sé si es puro rumor, si es puro invento o si no sabes nada, ¿no? Y luego preguntan por aquí, ¿hay gente del yunque en vuestra profesión, aparte de abogados cristianos? Yo particularmente el yunque no sé yo si será más como abogados que como jueces, ¿no? Porque tampoco, bueno, llevan ya 40 años en España o por ahí, no sé. Del yunque desconozco por completo que pueda haber jueces. Somos un colectivo que no es muy amplio, claro, unos 5.000, pero bueno, son los suficientes como para no conocerlos absolutamente a todos, ¿no? Y desconozco la presencia que puede tener, aunque mi impresión es que si la hay, será marginal testimonial. Más presencia puede haber de miembros del Opus Dei, lo digo por los que sí que conozco personalmente, aunque no es cierto, también es una leyenda urbana. La mayoría sean del Opus, tienen una presencia de cierta relevancia, quizá más cualitativa que cuantitativa, en el sentido de que en los principales tribunales del país hay jueces vinculados al Opus. Yo, en principio, que cada cual sea del colectivo religioso, cívico, cultural, que quiera, a mí no me preocupa, siempre y cuando las resoluciones judiciales que dicte se adecúen al ordenamiento jurídico y a la Constitución. A mí eso es lo que sí me preocupa, ¿no? Por supuesto. Sí, claro, eso es una... Pues mira, a mí, si yo digo, es que era una cosa, ¿no?, que corría por ahí, y yo digo, pues hombre, a lo mejor es verdad, pero me extraña, ¿no? Digo, también puede ser un poco leyenda urbana, ¿no? Granciano no pregunta un poco porque hoy, si no me equivoco, un juez de Cataluña ha imputado a Pablo Casado, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí exactamente? Porque yo no me he enterado mucho. No sé si te has enterado. En principio, por presuntamente haber difundido bulos, creo, o algo así, me ha parecido leer que va a la imputación. Lo he leído por encima. Simplemente es que, según parece, en un acto público, Casado dijo que los profesores en Cataluña no dejaban ir al lavabo como forma de castigo a los niños que hablaban en castellano. Entonces, la Generalitat catalana ejerció acciones judiciales y parece que ha sido citado a declarar por determinados delitos de injurias y, en su caso, de incitación al odio. Bueno, yo, dicho esto, aclaro que, en líneas generales, me parece preocupante la deriva que existe en nuestro país de pretender criminalizar cualquier opinión, afirmación o expresión con la que no estemos de acuerdo, por desagradable, incorrecta o incluso repugnante que nos parezca. A mí lo que dijo Casado me parece absolutamente inaceptable. Además, estoy seguro, yo he vivido 2 años en Barcelona, voy a menudo, conozco bien el territorio, estoy seguro que eso no ocurre. Pero claro, una cosa es que eso sea falso, que sea una fake news, como cuenta, y otra cosa que cualquier mentira, cualquier visión que rechacemos de manera contundente tenga que ser delictiva. Y el problema es que hemos pasado una situación en la que prácticamente lo que se busca es que los juzgados castiguen todo aquello con los que no estamos de acuerdo. Y eso también me parece peligroso, ¿no? Meter a los espacios judiciales en lo que debe formar parte del puro debate político, ¿no? Es decir, en ese sentido, tú piensas a lo mejor que a nivel de personas a las que les interesa determinado discurso político,
puede en algún momento utilizar la justicia como una herramienta, ¿no? Es decir, que esa separación de poderes no sea tan clara muchas veces, ¿no? Por pura voluntad, ¿no? Porque ellos quieren hacerlo así. Y de alguna manera intenten retorcer un poco ese uso de una ley o de lo que sea, aunque les salga mal. Aunque evidentemente muchas veces sale mal, muchas veces hay muchas denuncias que no llegan a nada. Pero ¿crees que eso puede pasar? Hombre, es evidente que las estrategias de judicialización de la política siempre han estado ahí y seguramente últimamente todavía más, en un momento, ¿no?, en el que la temperatura política es elevada, está muy crispada, se traslada a los espacios judiciales los conflictos. Por eso decía que a mí lo que me gusta es pensar que el Poder Judicial no se deja arrastrar por esas intencionalidades políticas, ni siquiera hasta el extremo de dar algún tipo de cobertura. No, ya digo yo que las sentencias no se dejen arrastrar, ¿no?, por determinados intereses políticos, que eso sería como por el prevaricar. Creo que el Poder Judicial debe aplicar las leyes, el ordenamiento jurídico y la Constitución, y nada más que eso. Pero incluso a veces la propia instrucción de un proceso judicial indebido puede dar cobertura a campañas mediáticas y políticas que busquen el uso de la justicia. Por eso yo creo que incluso la propia admisión a trámite, la propia incoación, el propio mantenimiento de un proceso judicial genera efectos muchas veces en la lucha Claro. política, y hay que ser muy cuidadoso a la hora de ver si un juez está intentando ser instrumentalizado, ¿no?, desde el ámbito político. No basta con absolver, digamos, no basta con archivar al final, sino que incluso a veces yo creo que hay procedimientos que hay que ser prudentes para ver si concurren los requisitos para que una causa pueda abrirse. Claro, Muy claro. interesante. Sobre esto, ¿no? Preguntan un poco, que ya lo has tocado, el tema del lawfare. Aquí quizás en España a lo mejor no se ve tanto, no llega a otros niveles, ¿no? Pero por ejemplo, en América Latina sí que hemos visto algunos casos verdaderamente bárbaros, ¿no? Por ejemplo, el caso de Lula, que acabó en la cárcel, luego acabó absuelto de todo, y el juez que lo encarceló, pues bueno, si no me equivoco, suspendido de la profesión Sí, porque y fue nombrado dicho. ministro De... del político que ganó, de Bolsonaro, y luego fue inhabilitado por el Supremo porque se dedujo que había sido parcial políticamente y que además la imputación había sido anticonstitucional y por eso fue absuelto de todo. Y fue procesado tanto él como el fiscal, que no recuerdo ahora el Ostras. nombre. Sé que el juez se llama Sergio Moro. Sergio Moro, y el fiscal ahora mismo no me acuerdo. Pero se demostró que ahí había habido una utilización política clara porque al poquito de la sentencia se declararon bolsonaristas y fueron nombrados en puestos políticos. O sea, ahí había muy poca duda. Y el propio Supremo se pronunció. O sea, ahí había poca duda. Pero claro, para cuando todo eso llegó, pues Lula da Silva ya había sido procesado él y se había llevado por delante a Dilma Rousseff y a medio partido de los trabajadores por el escándalo político, ¿no? La figura intachable de Lula, que además esa corrupción que se le achaca, que luego fue se la quitaron, ¿no? Que luego fue absuelto, se ha utilizado todavía en la pasada campaña Sí, electoral. O sea que sí, sí. todavía siguen arrastrando esas movidas, ¿no? Entonces, Sí. claro. Sobre ese tema, sí que me da la sensación de que por lo que en otros países sobre todo sí que se ha visto cómo la extrema derecha precisamente o rivales Efectivamente. políticos han utilizado ese poder económico que a lo mejor otros políticos no tienen para buscar esa instrumentalización y luego con el tiempo se ha visto que eso ha sucedido así. ¿Tú esto cómo lo ves, Joaquín? O sea, ¿crees que esto pasa? ¿Cómo se podría evitar, por ejemplo, en el caso de que pudiera pasar en España en algún caso? Porque claro, es tanto eso como la instrumentalización, ¿no?, que se puede hacer en el caso que tú has mencionado. Bueno, a mí me parece muy preocupante lo que conocemos en sus versiones más extremas, que es lo que está pasando en algunos países de América Latina. Porque no olvidemos que si el lawfare es exitoso, eso significa que está naufragando un sistema democrático y la Claro. separación de poderes. Y precisamente lo que busca un Estado de Derecho con separación de poderes es que haya equilibrios institucionales, espacios de vigilancia mutua, de controles institucionales, para que no haya excesivas concentraciones de poder en el ámbito político, en el ámbito económico o en cualquier otro ámbito, sino que las leyes
se apliquen de manera recta. Si alguien comete un abuso de poder, que sea condenado. Y si alguien intenta instrumentalizar los espacios de poder para apartar a un gobierno democrático, que esto no pueda ocurrir. Precisamente el Poder Judicial, lo que se busca con su independencia y su imparcialidad, es que ejerza de alguna manera de guardián neutral de cualquier intento de desviación abusiva del poder. Algunos han escrito, yo creo que con cierta razón, que el Poder Judicial debe ser la última trinchera del Estado de Derecho. Pueden fallar otros controles, pero bueno, si hay un Poder Judicial independiente que evite los abusos, al menos esto garantiza, digamos, el debate democrático y que haya cierta seguridad en lo que ocurre. Si alguien puede utilizar el Poder Judicial para acabar con un gobierno, es evidente que el sistema democrático no está funcionando, ¿no? Que hay otra cosa, pero no exactamente un sistema democrático. O sea, que la solución sería implementar herramientas que garanticen todo lo posible la independencia judicial, ¿no? En Estados Unidos sí. Tenemos los llamados check and balance, por ejemplo, sí. Que son instrumentos para vigilar el poder. Sí. Y claro, lo gracioso es que cuando gobiernos como, por ejemplo, el de Víctor Orbán, pues llegan al poder, lo que primero que hacen precisamente es cargarse, ¿no? Esos check and balance, ¿no? Buscar medrar en la independencia judicial, ¿no? O buscar nombrar jueces a dedo. Bueno, ir poquito a poco, ya sea a través de la legislación, ya sea a través de la modificación del sistema judicial, que eso se vaya rompiendo para que cada vez sea más difícil que exista una justicia. Lo hemos visto, bueno, se está viendo en Hungría. Trump lo intentó, ¿no? Pero como que no le terminó de salir muy bien, pero bueno, ahí está el asunto. Entonces, claro, es un poco complicado, claro, que es el miedo que existe, es por lo menos desde nuestro punto de vista como activistas, ¿no? Que has comentado antes, es que eso pueda extenderse. Lo hemos visto claro. En América, lo hemos visto en Europa, pues bueno, ¿por qué no podría llegar aquí? Aquí hemos visto, por ejemplo, también el conflicto que se está viviendo con la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Efectivamente. Que eso da mucha tela. No sé tú qué opinarás sobre este tema, ¿no? Que está levantando un montón de ampollas. Porque, sí, comenta. No, en la línea de lo que estás apuntando, efectivamente, lo de Hungría, pero también lo de Polonia, que tiene algunos elementos conexos con lo que pasa en España, con esta batalla, ¿no? Partidista por el control de la cúpula judicial. Y aquí, digamos que el caballo de Troya de las injerencias partidistas en la justicia es el Consejo General del Poder Judicial, porque no olvidemos que nombra a los jueces del Tribunal Supremo y de los principales tribunales del país. A través de una configuración, como tiene el Consejo, de cuotas partidistas, que hace que sea muy permeable a las presiones de los partidos. Los organismos europeos nos dicen que al Tribunal Supremo español no se accede a través de un sistema tasado de méritos y de capacidades, sino que hay unos elementos muy elevados de discrecionalidad que favorecen las presiones políticas. Y claro, esto afecta a la apariencia de imparcialidad. Porque, claro, un Tribunal Supremo elegido con estos criterios en los cuales hay una fuerte presencia de posibles presiones políticas, pues afecta, como decía, a cómo se percibe. Te pondría un caso muy claro para que nos entendamos, ¿no? Vale. La condena de Alberto Rodríguez, por ejemplo, me parece un caso muy claro. Una condena que tuvo críticas jurídicas muy justificadas, ¿no? Que planteaban que no había una prueba de cargo suficiente para que hubiera una condena. Más allá de que el Tribunal Supremo acertara o se equivocara, que a mí personalmente me parece jurídicamente discutible esa condena, creo que hubo votos particulares que explicaban que debía prevalecer el principio indubio pro reo, porque no había una prueba suficiente, ¿no?, para que existiera una condena. Pero claro, esto lo decidió el Tribunal Supremo, que es un tribunal, como decía, muy expuesto a posibles presiones políticas. Entonces, en este tipo de supuestos es donde se puede poner en cuestión esa apariencia de imparcialidad, donde no tenemos esa tranquilidad de saber que un tribunal absolutamente independiente e imparcial, sin ninguna duda sobre su composición, y yo creo que por ahí es donde puede haber problemas y donde efectivamente puede haber acusaciones de guerra judicial contra el ámbito político, y por eso a mí me gustaría que todo lo que está pasando con el Consejo General del Poder Judicial
se resolviera cuanto antes, porque es penosa y lamentable la situación a la que hemos llegado. Claro, sobre el tema del Consejo General del Poder Judicial, yo tengo algunas dudas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, se habla de que, en verdad, posiblemente los jueces solo eligieran a jueces, habría, y los jueces fuesen en su mayoría conservadores, como parece que es, ¿no? De hecho, han habido varias declaraciones de altos cargos, ¿no? Diciendo, bueno, los jueces somos mayoritariamente conservadores, ¿no? Del Tribunal Constitucional, el presidente, si no me quiero equivocar, otro juez así también cercano al PP. Entonces, claro, la sensación mía, ¿no? No sería que habría una mayoría conservadora muy clara, ¿no? O porque al fin y al cabo los poderes, ¿no? emanan del pueblo español y se representan a través del Parlamento, ¿no? Entonces, claro, yo tengo mis dudas ahí. Además del tema, por ejemplo, llevé una gráfica bastante curiosa, ¿no? Que donde los países que tenían sistemas judiciales más independientes ya habían perpetrado casos más graves de falta de dependencia que países que no lo tenían, ¿no? No sé. Entonces tú, por ejemplo, Joaquín, estás claramente con la idea de que serían los jueces los que tienen que elegir a los jueces y que el Congreso no tendría que pintar nada, ¿no? No. Vale. O sea, el tema es muy complejo, es imposible de resumir, por lo menos un par de pinceladas, ¿no? El sistema que existe en todos los países europeos, menos en España, y hace poco en Polonia, que no es la mejor compañía, no. Es un sistema mixto. No un sistema de que eligen los jueces ni que existen los políticos, sino en esa línea de que haya contrapesos, equilibrios institucionales, el sistema que propone el Consejo de Europa y también que ha asumido la Unión Europea es que una mitad aproximadamente la elige el Parlamento y la otra mitad los jueces en una elección interna. Ese es el sistema que estaba en el espíritu de la Constitución y el sistema que se aprobó en 1980 con la ley que se aprobó, que reguló el primer Consejo General del Poder Judicial. Además, por unanimidad. Lo apoyaron los socialistas, comunistas, el PC de aquella época, los populares, la UC de Suárez, nacionalistas vascos y nacionalistas catalanes. La verdad es que impresiona, ¿verdad?, que en el año 80 todo el mundo estaba de acuerdo con que tuvieran un sistema como el europeo. ¿Qué es lo que pasó para que hayamos llegado a esta situación? Pues lo que ocurrió es que queríamos ser europeos, pero nuestra judicatura no era exactamente europea. Era una judicatura en el año 80 muy vinculada todavía al franquismo, que había sido un sostén muy importante del régimen, y empezó a torpedear las reformas democráticas, primero de la UCD de Suárez y después del gobierno socialista de Felipe González. Hasta que los socialistas en el 85 decidieron que ya estaba bien y cambiaron la ley. Y pasamos a ser una anomalía en el ámbito europeo, por el cual ya no había un sistema mixto de mitad y mitad, sino que los políticos decidían por un sistema de cuotas la composición de la cúpula judicial. Ese sistema, a quien ha beneficiado fundamentalmente, ha sido al ámbito político conservador, y a la vista está de cuál es la composición de los principales tribunales y cuáles son las dinámicas que hemos tenido hasta ahora. Claro. Me hago cargo que volver al sistema mixto de mitad jueces, mitad elección política, puede ser muy complicado, porque los partidos políticos no lo quieren, y tampoco lo quiere el Partido Popular, diga lo que diga, porque ha sido el principal beneficiario del sistema de elección política por cuotas en última instancia. Pero bueno, esto es lo que existe en Europa, y esto es lo que nos piden desde Europa que hagamos. Si no queremos ir a eso, a ese sistema mixto, al menos yo creo que el sistema parlamentario debería cambiar, porque lo que no es de recibo es que el Consejo de la Judicatura sea un sistema de cuotas del reparto de la tarta entre los políticos, porque al final tenemos el escándalo que tenemos, ¿no? Al menos tenía que ser un sistema en el que lo eligiera el Parlamento, que es evidente que lo va a elegir por razones, en última instancia, ideológicas, pero una cosa es que los juristas tengan ideología, que todos los jueces tienen ideología, y los que dicen que no son siempre de derecha o de extrema derecha. Efectivamente. Eso está demostrado, ¿no? Pero claro, una cosa es que tengan ideología y otra es que estén vinculados a los partidos. Lo segundo es lo que no me parece razonable. Creo que si se quiere mantener el sistema parlamentario, al menos que haya incompatibilidades, que haya transparencia, claro, que haya un debate abierto, que haya comisiones técnicas que informen sobre los méritos y finalmente que elija el Parlamento. Pero claro, una cosa es esta y otra que los partidos se repartan a través de comisarios, claro, sus representantes. Yo creo que esto es lo que a mí me parece más cuestionable del claro sistema. Por ahí también están comentando, que imagino que tú también estarás de acuerdo,
que además yo lo he pensado, te lo quería comentar antes y por esto me lo han recordado, que claro, a todo esto se le añade que un juez, un magistrado, un funcionario público X, al final es una persona. Y al final tiene una mentalidad que acompaña a la sociedad. Y en este caso se ha denunciado bastante que existen unas barreras económicas importantes a la hora de acceder a un puesto de alto funcionariado, ya sea abogado del Estado, magistrado o cualquiera de estos puestos. Lo que provoca un filtro de que la gente llana, la gente con pocos recursos, incluso aunque quiera, le va a costar el triple que una persona que tiene recursos. Y eso a la larga termina provocando cierto clasismo en las altas instancias del Estado. Entonces, claro, de ahí también puede venir a lo mejor un poco que la mentalidad también pueda tender a ser conservadora en algunos puntos. Y que quizá habría que facilitar ese acceso de alguna manera, ¿no? O no sé cómo se podría hacer. No sé tú de esto qué opinas, si piensas que es así o... Sí, efectivamente. Está claro que hay un claro sesgo de tipo social en la mayoría de la legislatura. O yo, que procedo de un ámbito distinto, ¿no?, de la mayoría de mis compañeras y compañeros. Yo, en mi caso, no solo fui la primera persona de mi familia que tuvo estudios universitarios, la primera que tuvo estudios de secundaria y estudios de primaria. Yo vengo de una familia de clase trabajadora y la mayoría de la judicatura no es de clase alta, alta, como a veces se dice, o aristocrática, pero sí que el perfil mayoritario es de clase media alta. Y esto es comprensible, ¿no?, hasta cierto punto, porque no solo hay que acabar de derecho, sino que luego hay que aprobar una oposición que tiene una media de 5 años, pero que hay mucha con gente, suerte. Que la prueba después de 8, 9 o 10 y se aprueban son los más felices del mundo, de manera comprensible, porque has aprobado ya esa posición. Pero decir con esto que cuando te lanzas, sabes que puede estar muchos años. Claro, ¿cuántas familias pueden asumir el esfuerzo económico de mantener con el costo de un preparador, de materiales? Pues es evidente que si una familia clase trabajadora difícilmente lo puede asumir. Por eso se tendrían que tomar medidas de tipo social a través de becas y a través de otros instrumentos para que la judicatura, yo creo que debería parecerse lo más posible a la sociedad. Claro, claro. De una perspectiva de concepciones, de sensibilidades, pero también desde una perspectiva socioeconómica. Algunos dicen que eso también pasa con notarios, con los abogados del Estado, pero no es lo mismo. Claro, porque no toman decisiones judiciales. Claro, claro, el notario da fe de determinadas cosas, pero ¿cuál es un poder del Estado? Que, y muchas veces no vemos las cosas como son ni como somos, sino como somos. Entonces, digamos que la visión, la perspectiva social que tengas de los problemas condiciona a veces muchas de las decisiones, y por eso es importante que no haya jueces que sean muy mayoritariamente de determinados espectros sociales. Claro. Mira, gente, podéis seguir haciendo preguntas. Tengo aquí varias apuntadas, ya hemos ido resolviendo algunas. Quería decirte, Joaquín, sobre el tema de los tribunales constitucionales, ¿no? Los tribunales constitucionales son algo muy necesario, ¿no?, en las democracias liberales. Lo sorprendente es cómo la extrema derecha los está intentando utilizar para hacer más conservadora la sociedad, ¿no? Hay una colonización. Por ejemplo, está el tema del Tribunal Supremo estadounidense, ¿no? Se ha ejercido todo un proceso durante muchos años de intento de colonización para decir, bueno, aunque no estemos en el poder democrático, ¿no?, es decir, aunque en este momento el Partido Republicano no mande, el Tribunal Constitucional va a ir hablando, ¿no?, va a ir haciendo dictámenes que posiblemente tengan un sesgo conservador, ¿no?, como el tema del aborto. Y es una cosa que, por alguna razón que no entiendo, al progresismo no le ha importado, ¿no? En plan de, pues bueno, pues colonizando, ¿no? Y claro, cuando eran los conservadores clásicos, pues seguía siendo un problema y tal, pero claro, cuando te llega la extrema derecha que te dice, hombre, a mí es que el derecho al aborto me parece que hay que eliminarlo, ¿no?, de todo, porque esto va contra Dios. Claro, entonces a mí este tema me empieza a preocupar un poco, el tema de los tribunales constitucionales. No sé si qué podrías decirme sobre esto, si tienes alguna opinión, si lo ves de otra manera o cómo. No, sí, estoy de acuerdo que hay en el mundo contemporáneo hay un proceso progresivo a convertir los espacios judiciales, incluso los que no son propiamente poder judicial, como el Tribunal Constitucional en nuestro país, en espacios de campos de batalla, ¿no?, también del ámbito político. Yo creo que de ser espacios de una mayor neutralidad, cuidado, neutralidad no significa que no sean ideológicos, como decía, o que no tengan una forma de ver el mundo quienes están en los altos tribunales,
sino que no haya conexiones directas con las fuerzas. Claro, compartidos. Porque un jurista puede ser progresista o puede ser conservador, pero si no es un comisario de partido y es una persona de alta capacidad profesional y solvencia jurídica, tendrá la independencia suficiente para intentar interpretar de manera honesta, de manera imparcial, el ordenamiento jurídico. Cuando le debe su cargo a las fuerzas políticas, como sabemos, el que toma a dar se obliga, y ahí es donde puede haber presiones, intentos de utilización. Y yo creo que esto ha sido un proceso que ha sufrido nuestro Tribunal Constitucional. De ser un tribunal en los años 80 o los 90 de personas de enorme prestigio profesional, con su ideología, por supuesto, pero que jamás aceptarían que un político les dijera cómo deben comportarse, hemos ido a un proceso de fuerte conexión política partidista con los juristas, que recordemos, ¿no? O sea, de un jurista de perfil de Enrique López, el actual consejero de justicia de Madrid, que sin prácticamente bagaje profesional, solamente por sus proximidades al poder político, acabó en el Tribunal Constitucional. Eso era impensable en los años 80, en los 90, donde había al principio de esta etapa democrática al menos unas concepciones de que teníamos que parecernos a los países europeos en el sentido de no llevar, digamos, la colonización política a determinados espacios. Lo cual, insisto, no significa que no tengan ideología quienes están ahí. Pero obviamente, si quienes están son personas muy cercanas a los partidos, pues antes de decidir ya sabemos más o menos, ¿no?, lo que van a decidir. No queda margen, ¿no?, para la interpretación jurídica muchas veces. Efectivamente, efectivamente. Mira, te quería preguntar, porque me ha llamado mucho la atención, ¿no?, un tuit que tienes colgado. A veces tengo la amarga sensación como juez de que las leyes son telarañas que cogen a las pobres moscas y dejan pasar avispas y abejorros. Que nos lo podías alargar un poco más, ¿no? Y luego, sobre esto, todos sabemos, ¿no?, que la extrema derecha está muy bien financiada, ¿no? Es uno de sus puntos fuertes, es un movimiento ideológico con mucho dinero detrás. Entonces, ¿crees que pueden tener una ventaja, ¿no?, en el mundo del derecho, pues gracias a esos recursos, ¿no?, que les puede permitir hacer juicios largos, contratar a grandes profesionales, tener ciertos contactos con élites, etcétera? Bueno, comenzando por el final de la pregunta, no me cabe duda que tener más capacidad económica siempre te permite más posibilidades en el sistema judicial. Por ejemplo, tenemos un ordenamiento jurídico cada vez más especializado en áreas muy concretas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tener un abogado que sepa muchísimo en derecho tributario, en delitos fiscales, cuando eres acusado, que no poder pagar a un gran especialista que lleve estos asuntos. Y la especialización, por ejemplo, pues cuesta dinero, y no todo el mundo cuenta con esos recursos económicos para pagar grandes profesionales. Y en este ámbito, pues efectivamente, ahí puede haber diferencias importantes. Y sin olvidar que en ocasiones las personas que están en los espacios de marginación social, a veces es que no piden ni siquiera abogado del turno de oficio, porque ya hay letrados muy buenos también. Aunque no estén especializados, a veces el entusiasmo y las ganas de defender a muerte a un cliente pueden equipararse a abogados especializados. Pero a veces las personas que tienen que estar en el sistema judicial, que están fuera, digamos, de los circuitos ordinarios de la sociedad, en el caso, por ejemplo, de los desahucios, en las hipotecas o en muchos ámbitos, es que están, digamos, fuera de los espacios sociales, y esto les deja en inferioridad de condiciones. Y por ahí va un poco lo del tuit que tengo colgado casi desde que empecé a Twitter. Allá hay mucha gente que me dice que eso es de Ortega y Gasset, que es de Martín Fierro, que es de Voltaire. Yo nunca los desmiento, porque todos aciertan y se equivocan a la vez, digamos, ¿no? Esa formulación la ha dicho mucha gente a lo largo de la historia, lo cual es bastante significativo. La primera formulación, algunos hablan de elefantes, otros de abejorros, otros de moscardones o de otros animales, pero esa misma idea ha sido repetida por mucha gente a lo largo de la historia. Yo, modestamente, he hecho mi aproximación, ¿no?, desde dentro del sistema, además, desde lo que veo, ¿no?, desde dentro del sistema. Yo la primera frase que he leído parecida a esto creo que es de Anacarsis en la antigüedad, y a lo largo de los siglos, lo cual nos demuestra que una cosa es esa idea que tenemos de la justicia y de las leyes como algo
abstracto, aséptico, que siempre busca el bien común, y otra, la realidad de que la ley y la aplicación de la misma justicia a menudo no es inocente, no es abstracta, sino que responde a la correlación de fuerzas que existe en toda la sociedad, desde la prehistoria hasta la actualidad. Por eso, más que pensar en que las leyes siempre son justas y abstractas, hay que ver a qué intereses responden a la sociedad, y por eso entenderemos a qué se deben esas desigualdades. Muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien explicado, y creo que una reflexión muy interesante. Y nada, ya estamos acabando porque Joaquín tiene que irse. Mira, nos ha quedado una pregunta. Bueno, nos han quedado varias preguntas en el tintero, lo sentimos, pero aquí hay una interesante que me parecería que podríamos acabar con ella. No sé si has visto las declaraciones de Olona, de Macarena Olona, ahora la ciudadana Olona, ¿no? Porque no ostenta cargo alguno. Pero está sobre el tema un poco de que, claro, ella habla de que puede haber visto financiación, ha acusado un poco la financiación de Vox, ¿no? Claro, ella, que ha sido abogada del Estado, si hubiera visto algo ilegal, es decir, ahora mismo para ella es una trampa, ¿no? Es decir, porque si ella en su momento hubiera visto algo ilegal, tendría que haberlo denunciado, ¿no? Ahora, ¿puede jugar esa carta? Es que, claro. Bueno, mi impresión, por lo poco que he leído, que es que tampoco se ha dado mucha información. Una financiación sea ilegal no significa que necesariamente sea delictiva. Como sabemos, hay muchas conductas que son contrarias al ordenamiento jurídico, pero tienen reacciones distintas del ámbito penal. En todo caso, si eso es cierto, lo que debe hacer cualquier político o cualquier persona que está en ese ámbito es no guardarse esa información. Yo creo que por razones de transparencia elemental, si alguien conoce cualquier irregularidad, lo que no debería hacer es amagar con que lo voy a decir, pero no lo digo. Me parece que los cargos públicos o los políticos a nivel general, el respeto a la ciudadanía les debe forzar a que cualquier anomalía que vean en nuestro sistema democrático, lo que deben hacer es denunciarla ante los tribunales si es delictivo, o ante la sociedad para que pueda conocerlo. En todo caso, mi impresión es que este tipo de declaraciones se contextualizan en un ámbito político de situaciones de Macarena Olona con su propio partido. Claro, no creo que sea yo la persona más indicada, ¿no?, para valorarlos, pero sí que creo que por razones de transparencia y de respeto a la ciudadanía no se puede amagar y no dar, sino que si un político conoce irregularidades, su deber moral es ponerla sobre la mesa y que los pueda conocer la sociedad. No veo motivos para esconder estos datos. Y perdona, una última pregunta, última. La otra era una última falsa. Sobre el tema de la democracia interna en los partidos, ¿no? Porque el artículo 6 de la Constitución lo que nos dice es que los partidos deberán regirse por democracia interna, ¿no? Vox ha eliminado todos los mecanismos de democracia interna. Además, así, a cada perro, ¿no? Lo ha anunciado, en plan, yo me cargo las primarias, todo el mundo va dirigido, todos los cargos los dirige directamente la dirección nacional. Está claro que no hay democracia interna en Vox, ¿no? Pero eso puede eclosionar en algo, porque hasta hace unos 10 años todos los partidos funcionaban más o menos así. Bueno, 15 años todos los partidos funcionaban así. Entonces, ¿esto puede tener algún recorrido jurídico o simplemente es un poco una abstracción de la Constitución que no puede llegar a ningún sitio? He escrito bastante sobre estos temas. De hecho, vamos, en algunos lugares he explicado que configuramos un sistema de partidos con los pactos de la transición muy jerarquizados, muy opacos, sobre todo en la gestión económica, que ahí es donde vienen los grandes casos de corrupción, muchas veces vinculados a las cuentas de los principales partidos desde el minuto uno de la democracia, con pocos mecanismos de control de la militancia, de la base, y fuera de los partidos, con poca participación democrática de la ciudadanía. Por decirlo en una frase, construimos un sistema democrático con partidos nada democráticos. Es una contradicción tremenda, si nos fijamos, ¿no? Es decir, que los mecanismos que tenemos para elegir a los gobernantes, que son los de ir a votar entre opciones diversas, no los tenían los militantes de los partidos a la hora de poder elegir entre opciones diversas dentro de sus partidos. Con lo cual, la paradoja me parece impresionante. Ha habido mejoras en los últimos años, sobre todo en algunas fuerzas políticas, de eso de llamar las fuerzas políticas emergentes, que sí que empezaron a introducir mecanismos más democráticos, pero todavía
nuestro sistema democrático en los partidos deja bastante que desear. Y está claro que no se corresponde con el criterio constitucional, y esto tiene una culpa, digamos, que es que no tenemos una auténtica ley de partidos políticos que regule cuáles deben ser esas premisas de funcionamiento democrático, y eso facilita que no haya instrumentos de participación democrática a las fuerzas políticas. Yo creo que sería más que recomendable una legislación que desarrolle cómo deben funcionar los partidos políticos. Actualmente es una ley que tiene un puñadito de artículos que prácticamente no dice nada, lo cual es perfecto para los partidos, porque así se autorregulan como les parece. Yo creo que deberíamos desarrollar ese mandato constitucional y establecer obligaciones de cuáles son los derechos democráticos de los militantes de los partidos y cuáles serían los instrumentos que deberían obligarles. A partir de ahí, pues sí que yo creo que sería perfectamente posible impugnar los estatutos, las reglas de los partidos que no respeten esta cuestión, pero con dificultades de que pueda haber estimaciones de las impugnaciones que se planteen, sobre todo porque nuestra legislación prácticamente da todo el poder a los partidos para que se regulen como quieren, como quieran. Lo que deberíamos hacer es crecer en calidad democrática, desarrollarnos más institucionalmente. Yo creo que esto pasa por una configuración donde haya más democracia en los partidos, y para eso necesitamos una ley de partidos que no sea como la actual. Muy bien, vale. Sí, claro. Yo os le veía poco recorrido jurídico, ¿no?, a esto que se comenta mucho, pero claro, tienes razón, para eso haría falta. Pues nada, Joaquín, ya sabemos que tienes que irte pronto. Nada, a todos los invitados les damos un par de minutos para que nos hablen de lo que quieran o de cómo se han sentido en el directo, si les ha gustado, de su libro, ¿no?, que en tu caso pues también tienes un libro. Entonces, bueno, pues si quieres decirnos lo que sea, este es tu turno. No, nada, simplemente que ha sido un placer poder conversar, más de manera lo que comentábamos antes de empezar, que esto no ha sido propiamente una entrevista, sino más bien un diálogo, como tomarnos un café y charlar, ¿no?, de cosas según nos van viniendo a la cabeza, sin guión prácticamente, ¿no? Y nada, que he estado muy a gusto y os felicito, ¿no?, por vuestro programa y por vuestra labor de divulgación, de reflexiones ante aquellas cuestiones que puedan ser amenazantes para nuestro sistema democrático. ¿Quién nos iba a decir, ¿no?, hace unos años que en nuestro país y en otras partes del mundo la democracia podía tener riesgos, ¿no? Podía tener riesgos. Además, a corto o a medio plazo, creo que es importante alertar sobre posibles riesgos de involución con todo lo que yo represento también para nuestro sistema de derecho fundamental. Así que muchos ánimos para seguir con vuestra valiosa labor. Y nada, solo eso. Y un fuerte abrazo para los dos. Muchísimas gracias, Joaquín, por tus palabras de ánimo, de verdad. Sí, muchas gracias. Por aquí ya dicen que tienes que volver. Entonces, no os preocupéis, que aquí no se puede venir solamente una vez. Para otras temporadas ya te avisaremos. Pues nada, Joaquín, muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por tu labor de divulgación y también mucho ánimo en ese gran trabajo casi único, ¿no?, dentro del panorama de la justicia española que haces. Hasta pronto. Gracias por los ánimos. Pues bueno, la verdad es que ha sido un placer, ¿no?, tener aquí a Joaquín. No sé qué pensar el chat, ¿no? Yo os veo encantados, pero la verdad es que ha sido magnífico, la verdad. La divulgación, ¿no?, cómo explica cosas terriblemente complejas, ¿no? La verdad que con sencillez. Efectivamente, ha sido cortito, sí. Sabemos que gente muy ocupada, ¿no?, muy ocupada, que tiene, pues eso, una agenda de trabajo y mediática bastante grande. Y bueno, ya que hacen el favor de venir a espacios que, bueno, ya no son tan pequeños, ¿eh? 140 personas un miércoles hablando de extrema derecha y de justicia española, tiene su mérito. Pero eso. Sí, la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy contentos. Yo lo siento porque ha habido gente que no hemos podido coger sus preguntas, que habían algunas en cola y otras que queríamos lanzar sí o sí y se os han quedado en el tintero, ¿vale? Para otras. Pues mira, me alegra que os haya gustado. Y bueno, ahora, bueno, Adrián, no sé si tú quieres decir algo, sea entrevista, la verdad. Nada, ahí bien, no. Ha estado, no, está, en fin, pasamos de no. No, ha estado bastante bien, es un placer que venga gente que con ganas de hablar y de explicar cosas, y sobre todo gente que, bueno, evidentemente yo estoy encantadísimo con todos los invitados y todas las invitadas, sean conocidos o no lo sean, pero sobre todo traer a gente que sabe mucho de un tema en concreto, o gente que ha vivido unas cuestiones muy, muy, muy concretas, pues siempre aportan una visión que a lo mejor otras personas pueden no
podrían no aportar, ¿no? Y en este caso una persona que se declara abiertamente progresista, que es activista y además es magistrado, pues como que no hay muchas, por lo que sea. Efectivamente, entonces, vamos, claro, poder contar con gente así, por desgracia, ojalá estuviese todo lleno de Joaquín Esbosch o de otros jueces que seguro que no son tan conocidos, pero que hacen un trabajo magnífico y quizá no sería ni necesario, ¿no?, que viniera a estos programas. Pero bueno, yo te digo, encantadísimo, me ha gustado bastante. Yo creo que además han surgido bastantes preguntas. Él nos ha dicho al principio que no podía mojarse mucho, pero yo creo que se ha mojado muchísimo. Sí, yo creo. por la propia ley, ¿no?, que rige qué puede decir, qué pueden decir los jueces. Hay, ¿no?, que la propia... aclarar que los jueces y juezas, pues bueno, aunque tienen libertad de expresión por su profesión, pues no puede mostrarse en contra de ciertas cuestiones. Bueno, hay ciertas cuestiones de las que no pueden hablar. Por una cuestión de código deontológico, y aunque es verdad que hay jueces que se lo saltan, porque los hay que se lo saltan, él es muy taxativo con eso. Y bueno, nosotros le hemos dicho que si alguna pregunta no la puedo responder, que no lo hiciera. Pero vamos, no sé lo que opinará el chat, pero yo creo que se ha mojado bastante con todo, ¿eh? Yo creo que dice, sí. Muy bien, muy bien. A ver cómo pronunciáis Bosch, que a veces parece que digáis Box, no, Bosch. Sí. Bosch, no sé cómo. Bosch. Como la lavadora, como la marca de. Sí. Como la marca de electrodomésticos. Sí, nada, pues bueno, antes de pasar a la actualidad, claro, solamente queremos recordaros que, bueno, que somos Al Descubierto, emitiendo desde el canal de Spanish Revolution. Podéis encontrarnos en aldescubierto.org. Desde ahí podéis ir a todas nuestras redes. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. En YouTube, que estamos desde hace relativamente poco, os pedimos que, pues bueno, que le deis a seguir. Ya sabéis que esto también es una tarea importante, ¿no? Esto se comenta mucho. No sabéis la ayuda que nos da a nosotros y a todos que nos deis likes en todas nuestras redes. De verdad que hay gente que incluso es militante, y eso lo digo, jolín, ¿te gusta alguien? Pierde un minuto yendo en todas sus redes y síguelas a todas, ¿vale? Si no te gusta luego el spam, pues silencialo, pero que es importante para muchas cosas, ¿no? Luego, si os gustan los podcasts, estamos en iVoox, Spotify y Apple Podcast, en la trinchera. Por fin hemos hecho el podcast 14. Por fin, bueno, ya estaba hecho, pero es que Adrián tenía sus cositas. Ya, ya puede gustar las dos horas de podcast. Ya puede gustar. Me ha costado un huevo editar eso. Pero bueno, ha quedado un podcast interesante. Está bien, pero bueno, tenéis ahí rato. Espectacular podcast 14, sí, ahí podéis. Ahí tenéis para rato. El siguiente va a ser más corto, seguro. Seguro. Por mi nariz. Además, Adrián me dijo, lo acabo hoy por mis cojonazos, que hoy lo acabo y no paré hasta que lo tuve. Pero bueno, ya lo tenéis ahí en todas las plataformas. Ha tardado. Realmente querríamos sacar un podcast cada 3 semanas, pero claro. Claro. Con el tema del descubierto, el canal de Twitch, solo de Twitch y tal, claro, un día fuimos a la Universidad de Geografía e Historia, ¿no?, y les preguntamos, oiga, ¿qué podemos hacer para que el día tenga más de 24 horas? Y nos dijeron que nada, que por ahora soluciones no había ninguna. Entonces, bueno, estamos en ello, ¿vale? A ver si conseguimos el uno al mes, la verdad, y bueno. Sí. Lo que iba a decir, no os olvidéis de seguir también en las redes sociales a nuestro invitado, súper importante. Ah, claro. Evidentemente, seguro que mucha gente ya le seguís, pero bueno, también muy importante que toda la gente que traigamos aquí, si la traemos es porque mola, si no, no la traemos. Bueno. Entonces, que también le sigáis, compartáis el contenido, la gente que no lo conocierais, pues que le prestéis un ojo a todo lo que dice, también a su asociación, su libro, bueno, todo el contenido que hace, que yo creo que os va a molar mucho. Por ahí estáis preguntando cómo se llama el podcast. El podcast se llama En la Trinchera. Voy a dejaros el enlace por el chat, ¿vale? Sí. Pero bueno, vale, en la página web podcast, podéis verlo. Sí, podcast 14. Y la verdad, con muy buena acogida. La verdad es que tenemos mucha gente que solo escucha nuestro podcast. Gracioso, de que no nos ve, solo escucha el podcast. Vale, sí, y bueno, pues bien, cada uno. Ahora solo escucharéis el camión de la basura de mi barrio. Claro. Que por cierto, también, si os gusta escuchar cosas en podcast, todos los directos los subimos siempre con la ayuda de TV Zurda, un canal de Twitter, por cierto, que hace una labor enorme. Yo también os digo que si podéis seguirle, solo está en Twitter, bueno, a lo mejor está en otras redes, pero bueno, TV Zurda, de verdad, siempre está ayudando. @TV Zurda.
Vale, siempre está ahí dándonos su apoyo. Y bueno, por último ya solamente deciros que bueno, todo esto lo hacemos de manera muy precaria, muy precaria. También es una razón por la que a veces tardamos mucho, ¿no?, con algunas cosas. Entonces, cualquier tipo de ayuda económica, pues nos ayuda, ¿no?, a seguir adelante, porque al final esto pues a veces hace un mundo, ¿no? Entonces, bueno, podéis ayudarnos económicamente desde nuestra página, ¿no? Que esa pequeña aportación sí que nos llega a nosotros, ¿no? Haciendo socios del descubierto desde 2, 3, 5 y 10 euros. Haciendo socios, pues tenéis distintos regalos. O ayudando a nuestros compañeros de Spanish Revolution también desde aquí, desde Twitch, haciendo socios. Y sabéis que si tenéis Amazon Prime, tenéis un mes. Cada mes podéis darle una inscripción gratis a cada uno. Que, por cierto, Sendom, antes, como estaba embobado escuchando a Hacking Boss, no te he dado las gracias por aumentar tu suscripción. Muchísimas gracias.